Hoy, gente, vamos a ver qué nos pueden dar por nuestro Batlagon. Así que no perdemos más tiempo, iniciamos. Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a ver qué nos pueden dar por nuestro Batlagon. Hace mucho tiempo, diré meses ya, el Batlagon ha subido de valor. Están dando muchas cosas más que antes y el día de hoy vamos a ver qué ofertas buenas nos pueden ofrecer por nuestro Batlagon. Y bueno gente, al final del video estaré diciendo algo muy muy épico, que es un sorteo por algo muy especial que lo voy a decir al final del video, no se preocupe. Ahora sí, vamos a ver qué nos pueden dar por nuestro Batlagon. Bueno gente, el día de hoy vamos a intercambiar este Batlagon, que es el rey de todas mis mascotas, porque para mí este es la mejor mascota que existe en Adopt Me, y vamos a ver qué persona puede agradarle a nuestro Batlagon. Bueno gente, vamos con el primer intercambio y le vamos a dar el Batlagon y nos está ofreciendo un Frost FR. Así que vamos a ver primeramente la edad y es crecido completamente, que no está nada mal. Creo que él lo va a aceptar porque el Batlagon es mucho más expirado que el Frost. Y lo aceptó y lo rechazó. Lo rechazó al final. Bueno gente, vamos con otro intercambio y le vamos a dar nuestro Batlagon. Vamos a ver qué nos ofrece y nos está ofreciendo en serio un mono de juguete que ya se expiró porque ya no está el circo. Y vamos a ver qué más, porque no creo que nos ofrezca solamente el mono, ¿no? A ver, y lo aceptó. No puede ser increíble, no me digas que el mono vale un Batlagon FR, pero yo claramente este Tlade no lo voy a aceptar. Bueno gente, vamos con otro intercambio y le vamos a dar nuestro Batlagon, que nos está ofreciendo una abeja FNR que cuesta Robux y cuesta conseguirlo, o sea, cuesta mucho Robux, no digamos tanto, cuesta 200, y una abeja rey, un unicornio de mal FR y un mono de negocios que ya se expiró. Ojo, que no está nada mal, que el unicornio vale algo, el unicornio vale algo y lo aceptó por el Batlagon. Imagínense, esto dan y a ver, ha quitado algo, vamos a ver qué pone. Y ha puesto una rana crecida completamente, que todavía se puede conseguir la rana. Todavía se puede conseguir y creo que lo va a aceptar. Creo que lo va a aceptar y no sé, a ver, estoy indeciso. Sería un genial intercambio porque el unicornio del mal vale y vale también algo. O sea, vale bastante también, pero como que el Bat, mucha gente lo está buscando y creo que ofrecen algo mucho mejor por el Batlagon. Así que creo que esta vez este Tlade no lo voy a aceptar. Bueno gente, vamos con otro intercambio y le vamos a dar nuestro Batlagon, que nos está ofreciendo un Frost FR, un Panda NFR, un unicornio y una moto de unicornio, que no está nada mal, en serio, no está nada mal. Y no me digas que lo va a aceptar y lo aceptó en serio. Yo estaba buscando el Panda NFR por mucho tiempo, estaba dando pingüino, pero nadie me lo aceptaba. Pero ahora ella ha puesto más cosas. O sea, a ver, por el Frost puedo conseguir un Batlagon posiblemente si alguien lo busca, pero muy poca gente da Batlagon por Frost solamente. Así que estoy un poco indeciso, pero por ahora creo que este Tade no lo voy a aceptar. Bueno gente, vamos con otro intercambio y le vamos a dar el Batlagon y nos está ofreciendo ahorita dos unicornios, un Frost FR y un Panda NFR de neón. En serio, wow, esta chica de verdad está ofreciendo muy buenas cosas por un Batlagon, pero a ver, el Batlagon creo que ya no va a salir. O sea, si lo guardo más tiempo puede ser que valga mucho más, hasta que pueda haber más que el Shadow de repente, pero a ver. A ver, estoy indeciso, a ver. El Frost también valen, dan muy buenas cosas y dan pets neones legendarios también, como el unicornio o pueden dar dragón rojo de neón, pero a ver, no sé, estoy muy indeciso, pero creo que por ahora este Tlade no lo voy a aceptar y creo que me duele mucho. Bueno gente, vamos con otro intercambio y le vamos a dar nuestro Batlagon. Vamos a ver qué nos ofrece y nos está ofreciendo un Frost FR.
R, que no está nada mal. Creo que solamente va a poner eso nada más. A ver, vamos a ver. Creo que lo va a aceptar ella, sí, claramente lo va a aceptar. Pero yo creo que no lo voy a aceptar porque ya me ofrecieron muchas más cosas. Así que ella lo rechazó igualmente. Bueno, gente, vamos con otro intercambio y le vamos a dar el Batlagon. Vamos a ver qué nos ofrece y nos está ofreciendo un Frost FR preadolescente, pero no me conviene porque mi Bat es adulto joven y hemos visto que nos han ofrecido muchas más cosas. Así que creo que este Tlade por ahora no lo voy a aceptar. Bueno, gente, tengo que decirles que estoy intercambiando este Batlagon. Si alguno está interesado en él, no dude decírmelo en los comentarios. Yo los estaré leyendo todos con gusto. Y bueno, gente, antes de seguir con los intercambios, tengo que decirles algo muy sorprendente y algo que, bueno, tal vez les dé mucha emoción de lo que publicó AdoptMe en Twitter. Así que vamos para allá. Bueno, gente, ya estamos donde el Twitter de AdoptMe y aquí tenemos una gran noticia. Nos dicen que las cajas y el recinto ferial, o sea, todo de lo que sea el circo, va a regresar. Así que si alguno se quedó con dos platillos o con dos maletines o con dos rollos del mono ninja, no se preocupe, muy pronto AdoptMe va a regresar esos artículos. Pero bueno, gente, si alguno de ustedes no ha podido conseguir el mono albino, el mono rey, el mono ninja, el mono de juguete y el mono de negocios, no se preocupen, AdoptMe les va a dar una segunda oportunidad para que ustedes lo puedan obtener. Y bueno, gente, esta es la noticia que más quiero decirles, que va a haber una pet con 10 colas. Miren, contemos, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10 colas. Y aquí nos dice: tenemos una nueva mascota Robux próximamente. El Kitsune, que es el animal que tiene 10 colas, será una mascota independiente de Robux, que va a costar Robux no sé cuántos, con algunas animaciones de cola increíbles. Y estamos muy emocionados de que los conozcas. En serio, esta mascota, para mí, de lo que he visto ya primeramente, es mi favorita, en serio, porque se ve muy, muy genial. Las patas, las colas, todo de lo que han diseñado en ella es súper mega increíble. Pero lo malo, gente, es que va a costar Robux y no sé cuántos. Espero que AdoptMe no lo ponga muy, muy caro. O sea, que lo ponga algo medido como una poción de montar que cuesta 125. O sea, si yo fuera el creador de AdoptMe, yo lo pondría esta mascota a 100 Robux o 95 Robux, así para que toda gente lo pueda comprar. Pero bueno, esperemos que esta mascota salga muy, muy pronto. Y si seguimos bajando, tenemos más de AdoptMe, el recinto ferial, tenemos las paredes de AdoptMe, sus decoraciones, tenemos al mono ninja, ninja que ay, lo han comparado con unos cuchillos increíbles, acá tenemos a Red Panda, muy genial también. Y acá probablemente tenemos pets que de repente AdoptMe está pensando poner muy muy pronto. Y aquí tenemos una abeja mega neón que, bueno, se ve muy increíble, en serio, se ve de lo mejor. Bueno, gente, seguimos con los clades y le vamos a dar nuestro Batlao. Vamos a ver qué nos ofrecen, en serio. A ver, vamos a ver qué nos ofrecen. Y estamos esperando y no ha puesto nada todavía, en serio. No ha puesto nada. No me digas que lo va a aceptar. No me digas que lo va a aceptar así de la nada. No me digas que lo va a aceptar así de la nada. Y está poniendo otra vez el mono de juguete que yo rápidamente no lo voy a aceptar. Bueno, gente, vamos con otro intercambio y le vamos a dar el Batlagon y nos está ofreciendo un Frost FR y vamos a ver la edad, vamos a ver la edad y es adolescente, que bueno, esto no me conviene mucho porque el mío es adulto joven avanzado y como que el Frost, bueno, no lo dan tan fácil, o sea, piden más, o sea, piden Frost y algo más por el Batlagon, así que creo que este Tlade no lo voy a aceptar y está agregando una poción de montar. Una poción de montar, a ver, esto sí me deja pensar un poco, esto sí me deja pensar un poco, a ver, wow, y lo aceptó en serio, pero yo este Tlade lamentablemente no lo voy a aceptar. Bueno, gente, vamos con otro intercambio y le vamos a dar el Batlagon y nos está ofreciendo un canguro NFR más una abeja en serio, más dos pandas. Más dos pandas, en serio, no está nada mal, en serio, no está nada mal y es un buen intercambio, es un buen intercambio y no sé si lo va a aceptar.
No sé si lo va a aceptar. A ver, si lo acepta sería muy genial. Pero yo solamente quiero ver qué dan por el Batlagon. Así que lo ha aceptado. Lo ha aceptado. Increíble, increíble. A ver, pero solamente quiero ver qué dan por el Batlagon. Así que lamentablemente este Tade no lo voy a aceptar. Bueno, gente, vamos con otro intercambio y le vamos a dar el Batlagon y está poniendo las mismas cosas. Está poniendo las mismas cosas y bueno, a ver. Por el canguro daban Shadow FR, que por el Batlagon no te van a dar Shadow FR y ella lo aceptó. Lo aceptó, increíble. En serio, digan en los comentarios si este Tade me conviene porque yo no lo voy a aceptar. Bueno, gente, vamos con otro intercambio y le vamos a dar nuestro Batlagon. Vamos a ver qué nos ofrece y lo rechazó. En serio, lo rechazó rápidamente. Bueno, gente, vamos con otro intercambio y le vamos a dar el Batlagon. Y creo que es la misma chica y está poniendo ahora un huevo roto común que, bueno, no me convence mucho. Así que creo que este Tade no lo voy a aceptar. Bueno, gente, vamos con otro intercambio y le vamos a dar nuestro Batlagon. Vamos a ver qué nos ofrece. Y a ver, vamos a seguir esperando. Vamos a seguir esperando y vamos a ver qué nos ofrece. A ver, que sea muy buenas cosas y no me digas que lo va a aceptar. No, no me digas que lo va a aceptar directamente. No me digas que lo va a aceptar. A ver, no está poniendo nada y por precaución lo rechazo porque capaz me puedo confundir. Bueno, gente, vamos con otro Tade porque ya me están lloviendo muchos Tades y le vamos a dar nuestro mono y nuestro Batlagon y ya creo que este Tade directamente, wow, no puede ser. Ahora sí creo que lo ha mejorado y lo ha quitado. Lo ha quitado el unicornio que eso me dejaba muy, muy bien pensando. Bueno, gente, vamos con el último intercambio porque en serio ya están demasiados los intercambios, me están enviando en serio a por montón. Y bueno, este Tade como que no me convence mucho y creo que no lo voy a aceptar. Bueno, gente, le hemos dado el Batlagon y esta chica está poniendo, creo que es la misma chica que me estaba mandando como 5 veces. Y bueno, creo que por ahora no me convence mucho el canguro porque no me gusta mucho de neón. Así que creo que este Tade no lo voy a aceptar. Bueno, gente, digan en los comentarios, ¿qué les parece esta nueva mascota que va a lanzar Adopt Me muy pronto? En serio, yo quiero que lo lance ya mañana, pero digan en los comentarios qué opinan sobre ella. Y bueno, gente, también tengo que agradecer a mi amiga Abby Killer que me ha intercambiado dos monos albinos y ahora mismo ya lo puedo hacer neón, solamente me faltaría crecerlos y te agradezco mucho, amiga Abby Killer, en serio, muchas, muchas gracias. Bueno, gente, ya estamos culminando el video, pero antes de terminar les quería agradecer porque ya hemos llegado a los 1000 suscriptores. En serio, muchas, muchas gracias. Bueno, gente, y para celebrarlo vamos a hacer un mega sorteo que va a ser algo muy diferente, les explico. Pero en este sorteo, las 3 personas primeras que van a salir van a ser los ganadores de los 3 premios que voy a sortear. Y como primer premio que vamos a sortear es un pingüino de Robux, que no va a estar recién nacido, o sea, va a estar algo ya crecido para que ustedes lo puedan crecer mucho más y les puedan dar un pingüino hasta montable. También otro que voy a sortear es la rana que ya muy pronto se va a expirar, pero no le voy a entregar recién nacido, no, les voy a dar algo más crecido para que ustedes lo puedan crecer y les puedan dar una rana que monta. Y como tercer premio vamos a dar uno de estos maestros Z, o puedo darles dos si quieren, más algo de aquí que estaré pensando muy pronto. Pero recuerden, los 3 primeros que salgan en este sorteo que estoy realizando van a ser los ganadores. Y también tengo que explicarles que los premios van a ser aleatorios, o sea, el que salga primero puede ganarse el C-Master, puede ganarse la rana, puede ganarse hasta el pingüino de lo que sea, son variados. Y los pasos para participar son muy sencillos, solamente es darle like, suscribirse, activar la campanita y comentar que quieres participar o estás participando en este mega sorteo. Y recuerden también que mi amigo Kuramita GT está realizando un sorteo de 2 abejas normales, neones y un mono albino. Estaré dejando el link de su canal en mi descripción. Y también visiten el canal de mi amigo Ángel David que sube unos videos de verdad muy buenos.
Ahora sí, gente, yo me despido y hasta la próxima. Que Dios les bendiga y bye bye.